Hi there, everybody. So, brief announcement before starting off the interview and podcast. Just a reminder that if you want to support your boy, just go to Amazon and look up any of my poetry books under Fernando Correa Gonzalez, or just go to Bandcamp and YouTube and maybe listen to them on audiobooks. Thank you for supporting. Thank you for listening and enjoy the interview. Fencas grabando. Hoy seguimos con la serie de Inktober 2019. Mi invitada hoy está en otra parte de la isla mientras yo estoy en Sabana Grande, pero la tengo vía teléfono. So, ¿quién es mi invitada de hoy? Me presento. Sí. Sí, saludos a todos los que me escuchan. Mi nombre es Carla Torres, soy ilustradora y resido ahora mismo en Trujillo Alto, Puerto Rico. ¿Cómo está la cosa para allá ahora mismo? ¿Hace fresquecito, hace calor? Pues mira, está fresquito, están los coquis ahí con su orquesta, gracias a Dios, de todas las noches. Está bueno aquí. Ok, nice. Pues vamos directo al grano entonces. ¿Cómo fue que llegaste a escoger el arte visual, primordialmente lo que es la ilustración y el dibujo, como tu medio de expresión favorito? Pues mira, yo he estado interesada en el dibujo desde niña. Siempre recuerdo verme en la mesa del comedor con mi libreta de dibujo y mi hermano, que es poco mayor que yo, tratando de enseñarme algunas cosas, y siempre vi en el dibujo una forma bien entretenida de expresarme y de jugar. Básicamente lo veía como un juego, pero nunca pensé que fuera como que una opción para mí, para seguirlo como una vía profesional ni nada, ¿verdad? Como que no. De niña nunca cogí clases, aunque siempre dibujaba y siempre veía otras amigas que cogían clases y demás, pero nunca pues me anotaron en clases ni nada, pero siempre lo seguía practicando. Cuando llegó el momento de seleccionar qué iba a estudiar, pues tampoco sabía, como te dije, que eso era una opción, nadie me lo dijo ni nada, así que yo seleccioné otra cosa. Yo primero estudié publicidad y después estudié consejería. Pero siempre me mantuve experimentando con medios creativos y cogiendo clases como que por mi cuenta. Ya de adulta, ¿verdad?, que yo trabajaba, pues yo me pagaba mis clases y la tomé como que el control en ese aspecto. Y empecé a coger clases de dibujo, de pintura, de costura, de mosaico, de fotografía, porque realmente todo me permitía jugar de alguna forma u otra. Eso era lo que yo buscaba a través de la experimentación con esos medios creativos. Pero el dibujo siempre fue pues una constante y la ilustración pues siempre estuvo ahí. Y lo dejé, lo puse en pausa por mucho tiempo mientras emprendía, ¿verdad?, otras cosas, pero no fue como que hasta el 2012 que lo retomé como que un poco más en serio. Porque creo que me desconecté un poco de la idea de seguir explorando a través de la ilustración y el dibujo, porque por alguna razón loca yo pensaba que el arte tenía que ser pues lo que uno veía así en los museos y todas las obras maestras de estos grandes artistas, y quizás pues pienso que eso pues me desmotivó un poco, ¿verdad? No estaba como que muy clara, pero alrededor del 2012 algo vi en algún lugar, me imagino que hasta internet, alguna ilustración pues sencilla y delicada, y yo dije, pues caramba, como que, yo creo que yo puedo hacer algo así, tú sabes, en mi estilo. Y por ahí pues arranqué a dibujar, pues hasta el sol de hoy, aunque tuvo un momento de pausa, también desde el 2012 hasta ahora. Pero hace como un año y pico, pues lo retomé como que más en serio. Y en el 2012 cuando lo comencé otra vez, pero ya como que con otra conciencia sobre lo que era el arte y la expresión,
tuve la oportunidad de participar en festivales y la gente los compraba y le gustaba. Entonces yo decía como que caramba, pues hay algo ahí, ¿verdad? Como que hay algo que a la gente le gusta y pues la ilustración para mí pues fue como que la mejor pareja porque me permite como que mezclar diferentes medios. Usualmente yo utilizo pues acuarela, utilizo el marcador, lápices de colores y me gusta, no sé, me gusta a través de la ilustración pues donde mejor me siento para expresar lo que quiero expresar pues a través de esa técnica de la ilustración. Okay, nice. Yo cuando veo tus piezas, pues muchas veces veo lo que es la imagen femenina. So, quería preguntarte primero que todo, ¿cómo ha ido desarrollando tu estilo y por qué tanto esa temática? Y también el estilo de color que tú utilizas, mencionaste acuarela, so asumo que eso, lo que utilizas primordialmente. Sí, utilizo siempre acuarelas. Me gusta el medio, es como bien friendly, me gusta el resultado final, me gusta que se pueda mezclar probablemente con agua o si no, con un poco de más agua o con menos agua, como que te permite una variedad de para utilizarlo. Y ese es el medio que uso actualmente. Y wash también, y como te dije, lápices de colores y marcadores. Pues mira, el tema de la mujer, yo también me he hecho esa pregunta varias veces porque es como que mi go-to stone. Pienso que tiene que ver de alguna forma u otra el hecho de que mi mamá fue quien nos crió a mi hermano y a mí, y también parcialmente mi abuela hasta que falleció cuando yo estaba en cuarto grado. Así es que la figura de la mujer pues siempre ha sido bien presente, ha estado bien presente en mi vida como figura principal y como el núcleo donde sale y regresa todo. Aparte pues obviamente yo soy mujer y pues pienso que las mujeres somos maravillosas y realmente me llenan de inspiración. Y pues no te puedo decir mucho más, es lo que me gusta dibujar, es la figura de la mujer y mujeres. Por el momento, aunque sí he dibujado otras cosas, recientemente hubo unas personas que me contactaron por Instagram para que dibujara unas figuras de animales. Y yo acepté el reto, aunque estaba totalmente fuera de mi zona de confort y me costó un poquito. Le saqué el cuerpo, digamos. Le saqué, después que acepté la comisión, le saqué un poquito el cuerpo porque no sabía, o sea, no había dibujado nunca un zorro en cuerpo de hombre. Pero acepté el reto, me lo disfruté y tuve un resultado muy bonito y ellos quedaron súper complacidos y yo también. Pero usualmente, ahora antes de hablar contigo, estaba dibujando una mujer. O sea que no es lo que me gusta dibujar. O sea, no dudo que con el tiempo vaya evolucionando y vaya integrando, ¿verdad? Y me gusta dibujar y es lo que me trae felicidad al momento de sentarme en la mesa. Ok, así que ya es como que tu temática principal y pues si es lo que te gusta, pues ¿por qué no hacerlo, no? Exacto. Dicho eso, me mencionaste a tu mamá, a tu abuela. ¿Qué otras personas te inspiran o son influencias en tu trabajo? Pues mira, pues influencia, pues muchos artistas que conozco de Puerto Rico y que sigo a través de las redes sociales, o sea, gracias a las redes sociales, pues tú sabes que tenemos la oportunidad de conocer el trabajo de un montón de gente maravillosa que me inspiran, tú sabes, a seguir intentando yo, ¿verdad? Desarrollar la pasión y seguir creciendo como artista. Aquí en Puerto Rico me gusta mucho el trabajo del artista Nidia Ortiz, que es ilustradora y que la admiro desde que ella salía en el periódico, sus ilustraciones salían en el periódico, yo creo que yo estaba en la escuela. Recuerdo que me fascinaba observar en las páginas del periódico ilustraciones y es como que, wow, entre tantas letras y tanta cosa, como que hay arte, tú sabes, como que gracias a Dios pude conocerla y hemos podido colaborar y le pido feedback y recomendaciones de dudas o situaciones que tengo
del arte, ¿verdad? Ella la admiro un montón, también a la artista Elizabeth Barreto, que tiene un estilo bien particular, cómo utiliza los colores, y me gusta mucho cómo ella utiliza las sombras, que eso es algo que yo en lo personal tengo que trabajar mucho, y ella lo hace con una maestría admirable. Y fuera de Puerto Rico, pues hay unas cuantas que me gustan mucho. Hay una música, creo que es de España, que se llama Coco Escribano, que también ella ilustra a mujeres, en su mayoría también ilustra a varones, pero casi todas son figuras de mujeres, y lo que me gusta de ella es que en su estilo bien particular, ella hace esas mujeres que son como que lindas, pero tienen algo, como digo, como costeíto, pero lindo, o sea, es como una mezcla que combina tan bien que la ilustración a mí me cautiva, esa mezcla que ella hace, con los t-shirts y con el tamaño y las proporciones, me parece increíble. Y también hay una artista de Estados Unidos que se llama Lisa, creo que el apellido se pronuncia Condon, y ella es una artista que lo que me gusta de su historia es que ella se cataloga como una late bloomer, porque ella empezó a hacer arte como a los 30 y pico, por el lado, para canalizar pues el estrés y las demandas del trabajo y la, y siguió, ¿verdad?, invirtiendo tiempo en desarrollarse, y ahora pues ella tiene unos cuantos años más y es una artista pues bien reconocida, que se dedica full time a eso, vende sus productos, sus prints salen en tela, y me gusta mucho es como bien gráfico lo que ella hace y utiliza texto. Me gusta mucho el estilo de ella, así que tengo inspiración de todas y esas mujeres y muchas más, y también pues de lo cotidiano, o sea, de lo cotidiano, de las cosas que a uno le pasan, de los procesos internos que uno está trabajando, de experiencias, de vivencias, de inquietudes, pues de todos lados los saco. Ok, así que entonces viene de todos lados, entonces, la inspiración. Sí. Dicho eso, cuando te vas a sentar a hacer una pieza, ¿cómo es el proceso creativo? Pues mira, cuando me voy a sentar a hacer una pieza, pues tengo como que una especie ¿verdad?, de ritual, como para organizarme y como set the mood. Usualmente pues prendo la computadora, pongo música, si puedo trato de que el nene esté dormido para no tener muchas interrupciones, aunque no siempre es posible, y sucede que sí estoy pintando con muchas interrupciones, pero usualmente el setting ideal sería estar sola, o por lo menos sin interrupciones, escuchando música. Puedo haber pensado algo que quiero dibujar y entonces pues busco algunas referencias, si voy a hacer el cuerpo, de cómo es que el cuerpo debe verse en cuanto a la proporción, y pues ahí empiezo a dibujar, borrar, dibujar, un montón de veces, hasta que eventualmente pues va cogiendo forma, y ya cuando estoy satisfecha, ¿verdad?, con el boceto y con las líneas así preliminares, pues comienzo a pintar escuchando música, y eso ahí es como una terapia sin fin. Okay, así que ya, como dijiste, que es una terapia relajante, ¿no? Y pregunta que te hago, ¿por lo regular simplemente te sientas, o también hay momentos en que conlleva research? Básicamente eso. ¿Hay momentos donde conlleva investigación antes de sentarte a hacer la pieza? Pues mira, sí. Específicamente, te puedo contestar esa pregunta tomándola de una experiencia de hace poco tiempo, que me tocó ilustrar un libro de niños, el primer libro de niños que ilustro bajo la editorial de Estellos, que es una editorial de aquí de Puerto Rico. Nice. El libro sale, ¿verdad?, espero que a fin de año. Y entonces en la historia particular del personaje principal, pues había una cuestión de los movimientos del personaje que eran característicos del personaje. Y
Sí, me tocó hacer un poco de research para ver cómo era que se supone que se viera. Como que no quiero dar muchos hints para que compren el libro. El personaje, pues sí, ahí sí me tocó hacer research en particular. Y también, si son imágenes, por lo menos para el libro, que no era simplemente la cara así como que en primer plano. Pues un poco de la perspectiva, ¿verdad? De cómo voy a ambientar también la ilustración, porque este fue un reto bien grande en el libro, que usualmente yo ilustro y es blanco el fondo, no incorporo muchos detalles en el fondo, valga la redundancia, pero en el libro, ¿verdad? Sí me tocó trabajar bastante más toda la escena para que para abonar a la magia, un libro de niños, a la magia y a lo que se estaba narrando. Y ahí sí, pues tuve que hacer bastante research de muchas cosas. Va a depender de lo que estoy haciendo, o por ejemplo, la ilustración del toro, pues sí, me tomó hacer bastante research, ver cómo son los toros, cuáles son los colores, cómo es la nariz, cómo son los pelos, hay diferentes toros de diferentes colores. O sea que sí, dependiendo de lo que vaya a dibujar, pues sí, definitivamente tengo que hacer más o menos research, pero siempre tengo que hacer algo. Ok, entiendo, entiendo. Ahorita mencionaste que tomaste cursos de varios tipos de medios artísticos. So te pregunto, ¿estás practicando alguno de esos ahora o te gustaría explorarlo en el futuro otra vez? Pues mira, no estoy practicando ninguno de esos ahora. Definitivamente sí, me gustaría practicarlo y me gustaría, sobre todas las cosas, coger clases de cerámica escultórica. ¿Cerámica se dice? I'm not sure. De cerámica. Esa es la próxima clase, si tengo la oportunidad de cogerla, pues sería de cerámica, porque también tuve como un breve periodo de experimentar con clay y me gustó. Lo que construía eran muñecas, obviamente. Y entonces pues lo hice como que yo sola en mi casa, pues marroneando, como digo yo, intentándolo y aquí y allá. No cogí ningún curso, que creo que si cogiera un curso de ese tipo, pudiera pues obviamente aprender muchísimo más y experimentar. Y entonces yo tengo como que he guardado todas las clases que he cogido de mosaico, de costura, de hacer collares, o sea, you name it. Todo eso yo lo tengo guardado ahí en mi casa. Entonces yo pienso que en algún momento, quizás no ha llegado todavía, yo voy a ver cómo yo puedo incorporar todo eso como que a una sola cosa. Pero pues eso, pues no sé si pasa, ¿verdad? Pero ojalá, porque estaría bien chévere ver cómo mezclo todo eso. Sí, era un trabajo nuevo multimedia. Exacto, estaría brutal, así que por eso me da un poco de trabajo deshacerme de todos esos materiales, aunque no los esté usando ahora ni los haya usado hace muchos años atrás, porque pienso que en algún momento algo va a hacer clic y voy a poder como que integrar una que otra cosa y por ahí, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que sale? Ya, te entiendo por completo. Yo soy uno que a veces guardo revistas porque me gustaría practicar collage. Exacto, Sí, te entiendo por completo. justamente. Dicho eso, estamos en Inktober, so te tengo que preguntar, ¿lo has hecho? ¿Lo considerarías en el futuro? ¿Cuál es tu relación con ese objeto? Pues mira, realmente lo he visto y he visto un millón de retos por Instagram que se ven todos muy interesantes, pero todavía no me siento lista para dar ese paso de ese compromiso diario. También un poco por la cuestión de que, pues como tengo el nene, pues no todas las noches son necesariamente iguales. Y pues bueno, todavía no he dado el salto, pero en algún momento definitivamente me encantaría hacerlo, aunque hice uno, yo no sé si tú lo has visto por internet, que se llama Draw This in Your Style. Creo que lo he Que visto, sí, como que lo has postean. visto, ¿no?
Sí. Exacto. Una muchacha o una persona postea una ilustración, entonces pues el reto es que tú la hagas en tu estilo. Sí. Pues eso lo hice una vez hace tiempo, pues porque no era así como que tanta presión ahí de todos los días. Okay. Pero no, por el momento no estoy en Inktober ni este año voy a participar. Quizás el año que viene, ahora que tú me planteas la pregunta, pues lo cojo como un reto y me lanzo. Nice, nice. Ya tú tienes bastante tiempo de experiencia en esto, so te quería preguntar cómo tú ves a la escena de arte en Puerto Rico y qué tú crees que le hace falta para que siga hacia adelante. Pues mira, yo veo la escena del arte en Puerto Rico que está booming. En Puerto Rico hay un montón de gente talentosísima, o sea, una cosa bien exagerada. Puedes mirar para cualquier lado y ves gente que hacen cosas maravillosas de todos los medios, de ilustración, de música, perdón, de teatro. Yo creo que en Puerto Rico lo que hace falta es que educar, ¿verdad? Educar a la gente sobre la importancia del arte, el arte como un medio de expresión, como un negocio también, que la gente, ¿verdad? Los artistas, o sea, piensan, ah, voy a hacer un dibujo y, o sea, no puede darte el lujo de cobrar lo que se vale, porque la razón la gente piensa que eso no vale esa cantidad de dinero. Así que es un trabajo también de educar a la gente de que el artista, ¿verdad?, es un profesional, que muchísimos tienen estudios en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, que como todo conlleva una disciplina, conlleva una entrega, estudiarlo, y que si fuera fácil hacerlo, pues que lo hicieran ellos, ya que yo creo que en Puerto Rico hay gente maravillosa, y hacen falta más espacios quizás que están surgiendo donde todas estas personas creativas y artistas puedan coincidir, puedan presentar sus trabajos, pero está pasando, que seguir fomentando, que siga pasando, y que se pueda educar a la ciudadanía de adquirir, ¿verdad?, arte de los artistas locales. Sí, que quizás con esa educación pues habría más apreciación sobre no solamente el arte como tal, sino el proceso detrás de las cámaras, por ponerlo así. Exacto, sí, definitivamente, sí. O sea, siempre hay gente que aprecia y que sabe lo que cuesta, ¿verdad? Un trabajo, por ejemplo, diseñar un libro, ¿verdad? Todas esas cosas, esos trabajos, eso no es sentarte y te caes del cielo y ya lo hiciste. O sea, eso conlleva mucho trabajo, en especial para mí, que fue el primer libro que yo hice, que le agradezco mucho a la editorial Destello y a Laura Rizach por la oportunidad. O sea, es pasar trabajo, o sea, uno tiene que pasar, es trabajo, o sea, es divertido y hermoso y es un juego porque yo estaba pintando, pero me costó, ¿verdad?, trabajo y sacrificio para poder hacer todas las ilustraciones, ¿verdad? Y a veces quizás la gente no lo entiende, no lo ve así. Obligado, obligado. Dicho todo eso, con tus años de experiencia, ¿hay alguna que sobresalga como tu favorita o la que haya sido la mejor o la más transformativa para ti? Sobre una ilustración que yo haya hecho mía. ¿Alguna experiencia artística? Ah, alguna experiencia artística. Pues mira, yo te diría que ilustrar el libro definitivamente fue una experiencia que me movió en todos los sentidos. Primero me movió en el terreno del terror, porque tenía mucho miedo en la realidad. Pues porque nunca había ilustrado un libro. Esta persona me estaba pagando para ilustrar un libro muy cercano a su corazón y con una historia hermosa que de todos los libros que hubiesen podido ser los primeros libros, ese era el libro que yo quería ilustrar porque la historia es muy bonita. Y entonces pues trabajar con ese libro conllevó que pues, un trabajo interno antes de un trabajo creativo, un trabajo de pues agarrar pues la confianza, organizarme, prepararme, disfrutármelo, porque si no me lo estoy disfrutando, pues es una tortura y no era. Así que yo te diría que tengo, ¿verdad?, mucha, no digo que tampoco tengo así tantos años ni tanta experiencia como artista, pero
Te diría que la del libro pues ha sido bien significativa por todo lo que implicó, por la confianza que depositó la persona, porque conllevó que yo tuviera que superar casi de inmediato pues unos temores, porque yo acepté ilustrar el libro, pero tenía mucho miedo porque no sabía si lo iba a poder ilustrar, porque era la primera vez que lo hacía. Pero nada, eso, ¿verdad? Yo me preparé, me organicé, hice research, cómo yo puedo hacer esto, tú sabes. Yo me armé como si yo fuera a una batalla, tú sabes. Yo traté de organizarme lo mejor posible. Pregunté, consulté con Nidia, mira Nidia, esta oportunidad, tengo este temor, tú sabes, porque yo hago todo a mano, o sea, que si yo me equivoco al final en una cosa, tengo que empezar el dibujo completo desde cero. Entonces, pues tú no quieres que te pase eso, pero claro, me pasó unas cuantas veces en lo que fui cogiendo confianza, y después pues ya todo fluido, estaba un poco más calmada y gracias a Dios pues ya el libro se está montando y yo lo terminé. O sea que definitivamente ese trabajo, o sea, me llena de mucho orgullo y de respeto por el proceso que conllevó hasta su culminación. Sí, que fue una experiencia que te llevó a muchas áreas. O sea, te retó, te llenó de alegría, of course. Pero también te hizo hacer cosas nuevas que no había quizás intentado lo suficiente en el pasado. Exacto, sí, porque era salir de la zona cómoda al 100%. O sea, no es una ilustración de lo que yo quiera, ¿sabes? Es una ilustración de tal cosa, son 30, 31 ilustraciones, tú sabes, que fue heavy para mí, pero la verdad que lo tenía que hacer. Con todo y la temblequera lo tenía que hacer, porque es que, tú sabes, cuando te llegan oportunidades así tan bonitas, tú no puedes decir que no. Tienes que enfrentarlas como puedas, ¿verdad? Hacer el mejor trabajo posible. Porque yo sé que, tú sabes, probablemente hay muchos errores dentro del libro en cuestión casi de perspectiva, de este otro, ciertamente, porque uno es mi primer libro y pues yo también estoy aprendiendo. Pero había que hacer. Y lo importante es que yo lo hice, de verdad, con todo lo mejor de mi ser, con todo el amor posible, y yo espero que esto pues salga a relucir a través de las páginas. Exacto. Dicho eso, estás trabajando el libro pues está esperando a salir. Me dijiste que ahora estaba bregando en una nueva ilustración. ¿Estás bregando algún proyecto nuevo o tienes alguna meta trazada para fin de año? Pues mira, sí, la ilustración que estoy haciendo ahora no es de nada en particular, o sea, no es para nada en particular, sino que quería sentarme y como que canalizar pues todo lo que sucedió en el día de hoy. Que hacía tiempo que como que no me sentaba y dibujaba, pero sí, para fin de año fui invitada a una exposición en el espacio público en Santulce, Nice. que ellos van a celebrar su aniversario, y entonces pues invitaron a unos cuantos artistas y entre ellos pues me invitaron a mí, cosa que me llena de mucha privilegio y humildad estar rodeado de un montón de artistas súper talentosos. Así es que ya estoy empezando como que a hacer un brainstorming sobre lo que quiero hacer, y haciendo pues research y viendo qué idea me gusta más que otra. Esto va a suceder a fin de año, así es que en estos meses pues estaré trabajando eso, y cualquier otra comisión que me llegue a través de las redes sociales pues seguro que sí. Quizás un poco organizándome para participar de algún festival a fin de año también, antes de Navidad, para poder pues vender algunas ilustraciones. Entre esas cosas estoy como que barajeándolas en lo que resta del año. Ok, nice, nice. Que tienes varias cositas entonces en la lista. Yes. Nice, nice. Dicho eso, con tu experiencia, ¿qué consejo tú le darías a una persona que venga donde ti a pedirte pues, un consejo porque se quiere meter al arte visual?
Mire, yo creo que el mejor consejo que se le puede dar es practica todos los días, si puedes, aunque sea una carita chiquita, pues porque la disciplina es lo que te va a llevar a evolucionar y a crecer. O sea, tienes que hacer para poder seguir viendo cómo tu talento se sigue, básicamente, ¿cómo te digo? Desdoblando frente a ti. Hay que sentarse a dibujar y pasar el proceso de que llevas un tiempo de súper buena racha, que me pasó a mí, y todos los días me salía algo que yo estaba súper contenta, y últimamente pues ha sido todo lo contrario, me siento y como que no sale nada, o no, como que estaba un poco tranca. Pero hay que desarrollar la disciplina, la consistencia, la paciencia, y dibujar y dibujar y dibujar, porque es que no hay de otra. O sea, si uno quiere ser ilustrador, pues hay que ilustrar. Si quieres ser jugador de baloncesto, pues tienes que jugar baloncesto todos los días. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer. Y enfrentar el proceso con valentía, sabiendo que uno tiene sus altas y sus bajas, pero no quitar eso si es lo que realmente a uno le da felicidad y lo que a uno le apasiona. Sí, que eso, entonces siempre están metiendo manos a pesar de que a veces hay días que no van a ser los mejores y que pues que Definitivamente sí, trato, he tenido mis rachas mejores que otras, que he sido bien consistente y aunque sea una carita bien pequeña, dibujo, por ejemplo, ayer yo dibujé un par de caritas y qué sé yo, nada así, ¡guau! O sea, nada me voló la cabeza, pero por lo menos hice el ejercicio y hoy lo que estoy haciendo, pues, hasta el momento, pues me tiene bastante feliz y entusiasmada, así es que después sentarse y hacer y hacer y hacer y hacer. exacto. Práctica, disciplina. Exacto, practicar, eso no hay, o sea, de eso no se puede salvar nadie. Exacto. Dicho todo eso, chicas, ¿dónde la gente puede contactarte? Pues mira, pueden conseguirme en Instagram bajo Carla Torres PR y mi página web Carla con C. Hago la aclaración, ¿verdad? Y la página web es carlatorresillustrations.com, también Carla con C, no con C, con C. A través de cualquiera de esas dos me pueden escribir y se pueden poner en contacto conmigo. Awesome, awesome. Pues chicas, eso sería todo entonces. Gracias por estar open para la entrevista y por la disponibilidad, a pesar de que fue como que algo bien a las millas que te lo pedí ahí. No, gracias a ti, Fernando, por darme la oportunidad, definitivamente. Pues entonces cerramos con Carla Torres, Fencast de Inktober 2019. Carla Torres PR en Instagram o carlatorresillustration.com, ¿verdad? Y siempre es Carla con C, no con K. Carla con C, sí, importante. Carla con Exacto. C. Pero una vez más, muchas gracias, chicas. Gracias, muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a ti. Gracias, hasta luego. Bye. Bye, bye.